como idea, en realidad nace más o menos en el 2005-2006, junto con unos parceros, Nelio y otros pelados, que hacíamos parte de todas las comunicaciones de la barra y éramos como los encargados de manejar las páginas web, hacer los videos. Y en esa época hacíamos puro trabajo visual de cancha, enfocado siempre como en el diseño web, y con el tiempo pues nos fuimos llevando con una idea de que qué bueno sería más adelante montar como algo que tuviera que ver con la fotografía, porque fue lo que más nos enganchó. Llegando al centenario, por esa época conocí a David Urrea. Él era un integrante de La Murga y quien años pasados yo lo había conocido pues haciendo unos documentales para la universidad que yo estudiaba acerca de La Murga y todas las cosas. Él es una persona que en su juventud yo tenía las ideas, pero era el que me arrastraba a hacer las cosas rápido, y me dijo, hey, todo lo que nosotros hacemos en fotografía, qué bueno sería sacar un colectivo, pues, organizarnos como un nombre, la página, o a sacar algo, pues, que la gente nos pudiera visitar, y sacamos, pues, como Cultura de Gimnasio, y empezó como un proyecto, digamos, que puro hobby. La idea de nosotros era que algún día fuimos a la biblioteca y encontramos libros de Antioquia, encontramos libros de Medellín, pero no encontramos un libro del Independiente Medellín. Entonces dijimos como que hey, qué bacano sería que yo pudiera llegar a una biblioteca y alguien encontrara una labor histórica del equipo como explicándolo en Fenómeno Social. Entonces empezamos como con eso de decir, y saquemos un programa o un proyecto documental que cuente lo que es el Independiente Medellín en imágenes. Metámonos a los barrios, metámonos al seno del hogar, al obrero, al trabajador, y empezamos pues como con esas ideas. Pertenezco a Cultura DIM antes de que se llamara Cultura DIM. Con Federico pues lo que se buscaba era como mostrar la otra cara del barrismo, como no quedarse simplemente en el decir, bueno, hay algo que está sucediendo con los hinchas que está mal hecho, sino como ver cómo eso que estaba mal hecho, cambiarle la cara. Entonces mostrar esa otra cara, que el carnaval, la fiesta, las cosas que se hacen, la parte cultural, la música, por medio del video y la fotografía. Desde que tengo mi primera cámara, es lo que había hecho. Traía la camarita al estadio, me gustaba hacer videos, me gustaba sacar fotos. Desde el año 2013 conocí Cultura DIM. Los conocí exactamente en el centenario y desde eso vi cómo el proyecto fue creciendo, vi cómo sus integrantes capturaban todos los momentos, hacían todo lo que yo quería hacer. Entonces, desde esos momentos, empecé como a proyectarme qué era lo que realmente yo quería. Quería, precisamente, venir aquí al estadio a contar todas esas historias mediante las imágenes, mediante fotografías, y ese realmente siempre ha sido el sueño mío. Quiero escuchar toda esta hinchada. Algo que digamos que le hablo a los pelados, que le enseño a todos, es que nosotros por encima de cualquier cosa somos hinchas. De hecho, muchas veces nos da mucha impotencia porque sí, es muy rico estar en la pista, el jugador, pero nada más delicioso que estar en la popular alentando. Entonces venimos siempre como con la posición de tratar de estar en la tribuna con los amigos, de disfrutar del espectáculo y vivirlo como si estuviéramos en la tribuna. Los cuatro que estamos en este momento en Cultura, cada uno tiene su concepto fotográfico, cada uno tiene su estilo, cada uno le gusta más este tipo de fotografías que otras, cada uno, digamos, tiene su tribuna preferida, tiene sus tipos de fotos preferidas. La gente de Norte es una gente que cuenta muchísimas historias en la tribuna, cuenta historias de pasión, cuenta historias de tristeza, cuenta historias de amor, cuenta historias de euforia, cuenta historias de sufrimiento, que es lo que nos caracteriza a nosotros como los hinchas de Medellín. Vale la pena mucho, porque uno como hincha es la forma de alentar, de enseñarle a los otros hinchas cómo es la otra tribuna. Es muy bonito hacer lo que uno ama
combinando el equipo que uno ama, entonces es algo perfecto, es como la combinación perfecta. El proyecto le empezó a gustar a la gente y en Facebook empezamos súper relajados, 5.000 personas, 1.000 personas, y nosotros hoy tenemos mucho, y con el tiempo la curva pues ascendente no pensamos que fuera a impactar de tal manera, porque digamos nos preocupamos mucho por hacer las cosas bien, porque en serio si íbamos a trabajar en fotografía, la gente supiera que la fotografía digamos tiene unos parámetros técnicos, entonces empezar de aprender con todos los pelados de exposición, de encuadres, de contar, entender que si estábamos haciendo reporterismo gráfico, todo tenía que tener como un contenido y empezar pues como a educar el ojo entre todos, pero ningún tipo de publicidad teníamos, simplemente Cultura IM, página de Facebook, y la gente que nos conocía en el estadio, la gente que conocía pues que nosotros hacíamos fotografía, los amigos cercanos empezaron a proponer pues su me gusta, empezaron a mostrar las cosas que nosotros hacíamos, y como todo el internet se fue volviendo bola de nieve. Empezamos, la verdad, pues poquitas personas, 5.000, 6.000 personas, eso en realidad es poquito porque las redes del Medellín se mueven. Teníamos 5, 6.000 personas, pero nunca hacíamos publicidad, pues que ni paguemos la publicación de Facebook, como que crezcamos, nada. Simplemente contenido, 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 y nos veían en las calles y en las tribunas. Después de vernos tanto tiempo, las personas nos empezaron a preguntar, hey, venga, pero ustedes lo que están haciendo, ¿dónde se ve? Cultura IM. Entonces ya obviamente la atención empezó a mostrarse Cultura IM, Cultura IM, y en cuestión de semanas, meses, se fue volviendo como una tendencia en el equipo, en la hinchada, la gente ya empezaba a hablar, ay, yo quiero salir en Cultura IM, la foto de Cultura IM, la gente empezó a entrar a Facebook, y entonces ya poníamos una foto, y si antes teníamos 100 me gusta, ya teníamos 500, y se fue yendo como una bola de nieve, al punto que hoy en día pues miramos el trabajo que hacemos, y es satisfactorio saber que empezamos con 2.000, 3.000 personas, estamos llegando a 37.000, 38.000. Estamos creciendo en Facebook, antes no éramos muy activos ahí, ahora tenemos un montón de redes sociales, Instagram, que es una red fotográfica, pues la estamos usando para ello, tenemos Twitter, y en realidad la respuesta como que de todo el mundo ha sido impresionante, porque jugadores, directivos, no sé, hinchas de otro equipo, es impresionante ver hinchas de Nacional, hinchas del Junior escribiéndonos y diciendo que apartando la violencia y la rivalidad, qué calidad de proyectos se están haciendo, que qué buen ejemplo se está dando, entonces estamos contentos dejando como que crezca de forma natural, sin ambiciones, tomar fotos y ser hinchas del Medallo, que es lo que nos gusta. Nosotros desde hace muchos años la idea con Cultura IM es como que esto no fuera pues como solamente un juego fotográfico, vení, tomamos las fotos, el Facebook, la moda, sino que en realidad queremos un impacto a gran escala y trasfondo, porque somos conscientes de la cantidad de personas a las que nosotros estamos llegando con las imágenes. Entonces detrás de todas estas ideas y de estos colectivos fotográficos están los deseos de muchos barristas de cambiar la imagen del barrismo en Colombia, de buscar espacios. Uno cuando está metido adentro, porque yo me considero parte activa de la Resistencia Norte, se da cuenta que la mayoría de problemas que hay en la tribuna hoy en día son falta de oportunidades y falta de buen ejemplo, y eso es lo que estamos buscando nosotros. Dentro del estadio, mucha gente pues ha aceptado lo que hemos hecho, e incluso hay otras personas que han empezado a hacer ya como sus colectivos fotográficos, a tomar iniciativas, y es charra porque mucha gente llega y nos molesta en internet, ¡ay, le salió competencia cultura! Cuando en realidad nosotros queremos es eso, es que el proyecto se replique y mucha gente coge una cámara y arranque a tomar fotografías. Soy el fotógrafo de Dos Estrellas Basaron para Marte, es un colectivo que va de la mano con Cultura IM, el cual llevamos casi el mismo tiempo trabajando, desde el centenario, el del 2013, y aquí estamos trabajando con ese colectivo de la mano de Cultura IM y con la finalidad de que de pronto ese proyecto vaya creciendo para que otras personas también se animen como a sacar otros proyectos, a que se olviden pues de que el fútbol solo es guerra, es violencia, sino que vean que realmente esa es la otra cara del fútbol, y en este caso la que nosotros tenemos, que es con la de un lente. Por medio de Cultura IM hemos logrado capturar todo tipo de momentos, o sea, podría contar miles de historias sin una necesidad de palabra, podría colocarles un álbum de Cultura IM y ustedes ya sabrían más o menos qué es lo que pasó en ese partido. Esa es la idea que nosotros siempre hemos tenido, comunicar. Yo siempre le digo a los pelados que nada es tan contagioso como el ejemplo. Entonces, son bacanas las historias cuando uno por ahí escucha uno que otro pelado y uno dice que es muy barra y, hey, parce, qué bacano lo que vos haces, me interesaría estudiar audiovisual, qué bacano aprender de cámaras. Entonces, digamos que el proyecto hoy en día está como
como dejando una huella, que es la verdad lo que queremos hacer, pues, y el Medellín tiene de pronto la atención de nosotros, no como quisiéramos, pero nos apoyan. Estamos hablando, pues, con la gente de las tribunas, con la gente del estadio, estamos haciendo proyectos para viajar al exterior, para de pronto la gente no conoce, en realidad nosotros no nos pagan, esto lo hacemos de puro parche, entonces, por ejemplo, a un parcero se le puede haber dañado la cámara, a nosotros no vamos a decir a llorarle a alguien, no, son cosas que salen de nuestro bolsillo. Cultura AIM en este momento tiene como proyecto ser como la fuente número uno del material audiovisual de la hinchada del Medellín y siempre en pro de ir mejorando, de ir profesionalizando esta parte. Pues la idea siempre es ir evolucionando, ¿cierto? Nunca se le ha cerrado la puerta a nadie, quien ha querido pertenecer y ha tocado la puerta siempre se ha arropado, siempre tratando pues de subir como el nivel. Mi vida cambió por completo, o sea, cultura me ha cambiado la vida por completo, me ha cambiado mi forma de ver el fútbol, me ha cambiado mi forma de venir al estadio, me ha cambiado absolutamente todo eso. Y más que todo podría decir que en cultura he encontrado una familia con la que puedo compartir mi pasión, que es la fotografía y el Medellín.